hablar a los hijos de los grandes dictadores que son los trabajadores municipales. En la provincia hoy les tocó la zona primera y tercera rural, con urbano, protagonista de la lucha por la derogación de la 11.757, han planteado un esquema diferente, nosotros tenemos la ley 14.27, paritaria, de la colectiva, y creo que los hijos de los municipales, que son los que más sufren, por los bajos salarios que tienen los trabajadores municipales, por la lucha que hemos conseguido, darle un día de fiesta a nuestros hijos. Lo mismo, festejando el Día del Niño, usted no deja de hablar de la 14.656. ¿Cómo marcha eso? ¿La deja picando? Bien, bien, muy bien. Ya hay en diferentes municipios que se han sentado los sindicatos con los paritarios de hay muchos municipios que la están armando los convenios colectivos. Tengamos en cuenta que la ley empezó a tener vigencia el 6 de julio y hay 180 días para armar los convenios colectivos. Entonces, hay muchos municipios que ya están los compañeros discutiendo la vuelta a la antigüedad del 100%, un montón de ítems que eran desconocidos, tanto para los trabajadores municipales como para los intendentes, porque nunca hemos tenido trabajadores municipales en la medida por ley ni negociación colectiva. Entonces, estamos haciendo también un curso de capacitación en toda la provincia de Buenos Aires. Hemos recorrido las todas las regiones, solicitando de los sindicatos, los paritarios, que van a tener que dar de los sindicatos, que es una negociación productiva. Y el otro día hemos tenido con el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Oscar Cuartango, donde también puso a disposición a cinco municipales de la provincia de Buenos Aires para también hacer charlas con los funcionarios municipales. Porque muchos no conocen, es una nueva alternativa y nosotros queremos que salga el mejor convenio colectivo en cada municipio para los trabajadores. ¿Cómo lo desarrollamos? La verdad hemos hecho nosotros la presentación, ya hace más de un mes, como corresponde. Para que el nombre de los representantes. Todavía no hemos tenido noticia, el otro día estamos mandando una carta de documento para que cumpla con la ley. Así que, bueno, todavía no tenemos novedad. Así que, en Casa de Herrero, juicio de palo, ¿no? Por eso, el plazo que... No, el plazo ya tendría que haber nombrado los paritarios, porque discutir una negociación colectiva no se puede discutir el día antes que se ponga en vigencia la tercera etapa de la ley. A partir del 6 de enero, la ley... Hay una tercera etapa de aquellos que no hemos hecho las negociaciones colectivas y no hemos hecho las paritarias. Es muy rígida el tercer párrafo de la ley. Obliga prácticamente. Nosotros queremos sacar todo por consenso, pero parece que al intendente de Avellaneda le gusta que lo obliguen y no a sentarse a conversar. ¿Cómo son el primero y el segundo párrafo? No, es muy claro. Nosotros, desde que se puso en marcha la ley tiene cosas muy importantes, donde hay una normativa que lo más importante de todo esto es la estabilidad del trabajador municipal, salario mínimo vital y móvil, encarecida por el salario mínimo vital y móvil, y la negociación colectiva. ¿Qué significa la negociación colectiva? Que en cada municipio el ejecutivo y el sindicato local se sientan a armar su propia negociación colectiva. ¿Por qué? Porque no podemos hacer una negociación colectiva rígida. Nuestra federación ha mandado una especie de esquema general, porque no son los mismos los municipios, no es lo mismo el municipio de Mar del Plata, el municipio de Avellaneda, de Puan o de Ayacucho, son municipios que tienen particularidades diferentes, entonces diferentes. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Sentarse a discutir. Bueno, y otra de las cosas, la tercera etapa de la ley, si no se cumple con todo esto, es muy rígido. Obliga a los ejecutivos a efectivizar toda la gente, a poner rápidamente en marcha el sistema de paritaria y negociación colectiva unilateral. Así que lo que queremos es conversar con los ejecutivos. ¿Y qué es negociación colectiva unilateral? Y presentar directamente, el sindicato presenta su proyecto de negociación colectiva, tiene que ir al Consejo Deliberante y ahí tendrá la fuerza el sindicato y hacer que el Consejo Deliberante lo legalice por ordinario. Pero nosotros, ¿qué pretendemos? Sentarnos a discutir, porque somos importantes dentro de los esquemas municipales, pero también es importante el empleador en este caso, para discutir. Otra de las cosas importantes que tiene la ley, que algunos se quejan, hubo una muy buena nota el otro día que salió en el diario El Día de un profesor de la Facultad de La Plata, de la Universidad Católica, ¿no?
le hace un análisis de la ley. Dice que la ley es muy a favor de los trabajadores. Si me permite, yo quiero contestarlo. Claro que es muy a favor, porque los trabajadores durante 18 años hemos sufrido la 11.557 y que ha sido a favor de, la, de los intendentes. Entonces, tenía que venir algo para equiparar todo esto. Y, como les decía, una de las cosas fundamentales que tiene la ley es que los municipios tienen que informar mes a mes a los sindicatos los movimientos, la recaudación y los nombramientos que ejecutan los municipios. ¿Y usted cree que lo van a cumplir? La ley lo dice, seguramente nosotros tenemos que hacerlo cumplir. La pregunta viene por... Hay muy buena comunicación con el Ministerio de Trabajo, se la pasa diciendo Cuartango que ellos están con los trabajadores, que apoyan todas estas medidas, pero hay una realidad. El municipio de Avellaneda, con la gestión de Ferraresi, desde hace un tiempo hay una persecución hacia los trabajadores, hay un direccionamiento hacia la federación y el sindicato que usted dirige, y también hay algo que viene mi pregunta como dirigente sindical y con la experiencia de años que tiene. Que se da algo muy particular que, por lo que yo conozco, pasa nada más que en Avellaneda, y que es que una asociación que no tiene personería gremial está, de alguna manera, desinformando a los trabajadores de los derechos que tienen, porque hay trabajadores que nos dicen que se sienten estafados, donde les prometieron, lo que usted decía, los nombramientos, que si se desafiliaban iban a conseguir mejoras salariales, y esto entiendo que ellos no tienen la posibilidad de sentarse a negociar. Y que el intendente, en realidad, lo que está haciendo al decir, a pedido de esta asociación, yo les entrego un aumento simbólico, creo que de alguna manera atenta contra lo que es el espíritu de los sindicatos. Totalmente, y lo ha resumido muy bien. Voy a poner algunas cosas más. Primero y principal, estamos pagando el costo a Avellaneda y en lo personal de haber sido la cabeza de la rebeldía en contra de los intendentes. Yo creo que no es Ferraresi solamente el que está en Avellaneda haciendo este tipo de... No, debe ser como decía usted, esto de en Casa de Herrero, Cuchillo de Palo, usted es local, claro. eligieron el intendente, claro, para que se dispute la batalla. Hay cosas importantes que acaba de decir usted, y le voy a decir cuáles. Por ejemplo, el intendente le dio un código de descuento a una entidad que no existe, que se llama UMA. Esa entidad que no existe, reconocido por el propio dirigente de ellos, que no tiene... No tiene ni inscripción gremial ni personería gremial. Pero está manejando dinero de los trabajadores por la persecución y la obligación que hace Jorge Ferraresi de desafiliarse a nuestro sindicato, a nuestra obra social, y instalarlos en el lujo. Pero hay una mala noticia. Creo que la justicia tarde o temprano va a fallar a favor de los trabajadores. Y hay una mala noticia también para ese pseudo dirigente que ha traicionado las bases históricas de nuestro sindicato. Hay muchas denuncias penales porque ya se han presentado trabajadores, es decir, ¿qué está haciendo con mi plata? Si es como dice usted, no me puede dar, no se puede sentar a discutir salario, no se puede sentar a discutir esto. ¿Qué está haciendo con la plata mía que me obligaron a afiliarme a ese sindicato? Porque hay otra particularidad. Por más que le den la inscripción gremial, sí, que no es la personería, hay que aclarar. Exactamente. No se puede sentar a discutir en la paritaria, porque dice la ley claramente que lo único que se sienta es el sindicato. Y no puede hacer paro. Gremial. No puede hacer nada. El único que se sienta es el sindicato con personería gremial. Entonces está fallando por el desconocimiento de Ferraresi y de todo su equipo. Están llevando a los trabajadores a un callejón sin salida. Porque ¿qué pasa? No pueden, como dice usted, declarar ninguna medida de fuerza. No la pueden declarar ahora, no la pueden declarar cuando tengan inscripción gremial. Y para tener personería gremial hay que hacer pasos previos, demostrar que son más que los trabajadores del sindicato local. Así que creo que tenemos que discutir. ¿Y esa división hace que ustedes tengan más trabajo para implementarlo? La división esa intentó y intenta el intendente me parece muy bien, porque separa la paja del trigo. ¿Estamos de acuerdo? Acá está muy claro quiénes peleamos por los derechos de los trabajadores, y ahí está muy claro quiénes son los que están del otro lado, obsecuencia del intendente. No hay acto que no esté el intendente, que no esté en esos dirigiendo diciendo que es el mejor intendente que hemos tenido. Y para mí, Ferraresi tiene el mismo lineamiento que todos los intendentes anteriores. No quiere a los trabajadores, los obliga, no paga las horas extras, paga horas extras fraudulentas. Entonces, todo este tema con la ley se termina. Que lo lleva a los trabajadores a callejón sin salida. Inocentemente. ¿Es inocencia o perversión? Porque
si me está dando aire a alguien que no le puede hacer una medida de fuerza, no sé si es tan inocente o es perverso. Cuando digo inocentemente me refiero a los trabajadores, que no conocen la ley. Yo no digo que Ferrari es inocente. Acá hay un armado perverso desde el Ejecutivo Municipal para debilitar el sindicato que pelea. Por eso, la justicia es lenta en este país, pero llega. Seguramente cuando la justicia falla a favor nuestro en diferentes denuncias que tenemos en contra de la comuna de Avellaneda, seguramente Ferraresi tendrá que pagar ese costo, no solamente político, sino económico, de haberle dado un código de descuento a una entidad que no existe. ¿Eso no va a perjudicar a los ciudadanos también? Porque el costo que va a pagar el intendente son los recursos de los ciudadanos. Seguramente el costo de las malas administraciones de los intendentes lo pagamos todos los ciudadanos que vivimos en Avellaneda. Claro, pero hay un delito penal que es el de malversación de caudales, que bien le puede caber con esto que está haciendo. Cualquier ciudadano de Avellaneda, con estos fallos que le estamos diciendo que seguramente van a salir, porque no hay otra situación, ese sindicato no existe, no es sindicato. No es sindicato, es una asociación. Una asociación de amigos que tiene un código que no sabe qué están haciendo con la plata. Cuando esto pase, seguramente alguien podrá denunciar al intendente por malversación de fondos y abuso de autoridad. Entonces, bueno, cada uno tendrá que hacer lo que tiene que hacer. Nosotros hicimos lo que tenemos que hacer, defender a los trabajadores municipales. ¿Está la posibilidad de resistencia penal al cabo de los 180 días? No, porque entra la tercera etapa de la ley supletoria que los obliga, a no ser que los intendentes quieran estar fuera de la ley. Cuando tenían la 11.757, no se santiaban por la ley 11.757, nos bajaron la antigüedad por la ley 11.757, nos pusieron en disponibilidad una ley que les convenía a la ejecutiva. Ahora una ley que viene aquí para. Entonces tiene que ajustarse a la ley. Entonces yo no creo que ningún intendente que dice ser electo por la democracia y por el voto de la gente no quiera cumplir una ley. Anteriormente hizo referencia a denuncias penales contra el intendente por... Para los dirigentes de Luma. ¿Puede ser un poco más específico? Sí, hay muchos trabajadores que han venido al gremi cuando han visto una nota en un portal, creo que es el suyo, han hablado con los periodistas diciendo que se sienten estafados. Y han venido a decir que van al otro lado y no encuentran respuesta. Porque ese sindicato no rinde cuenta, porque no es sindicato, porque no tiene inscripción gremial, no sabe dónde va la plata. Entonces, ¿qué están planteando? Están planteando hacer una denuncia penal. Y ya lo hemos contactado nosotros con los abogados nuestros para que dicen, porque las denuncias penales son personales. Cada trabajador que se sienta estafado o crea que le han malversado los fondos, tendrá que hacer la denuncia contra aquellos que ostentan un código de cuento no corresponde. Entonces, bueno, se verá si lo van a hacer y van a ir a la justicia.